Gracias, Calixto. Bueno, aquí estamos en vivo desde las instalaciones de MDS Dental. Muy buenos días. Estamos muy contentos de compartir con ustedes esta conferencia y sobre todo en este hermoso día, Día del Amor y la Amistad. Les mandamos un caluroso saludo a todos. Tengo ya aquí a Calixto Arellano, que es nuestro invitado especial. ¿Cómo estás, Calixto? Hola, muy bien, doctora, muy bien, buen día, feliz día a todos. A todo nuestro público, a toda la audiencia dental. Él está conectado desde la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Nos va a dar un tema muy interesante que es tips clínicos en restauraciones. Él nos va a compartir esos detalles, ahora sí que esos secretos que hacen la gran diferencia para tener una excelente restauración. Y bueno, no tengo más que decir, más que dejarle el micrófono a Calixto para que nos comparta todos los tips que lo hacen, pues ahora sí, un excelente odontólogo. Muchísimas gracias, Lourdes. Un abrazo y pues Un vamos a abrazo. darle. Gracias, Calixto. Déjame que se me ¿Me salió. puedes Ahí está. compartir la pantalla? ¿Ya puedo compartir? ¿Sí? Muy bien, voy a compartir. Vámonos entonces. Listo. Listo, adelante. Gracias. Un abrazo, saludos. Pues buenos días, doctores, doctoras. Feliz día. Espero que lo pasen muy bien. El día de hoy vamos a compartir un poco de lo que hacemos en la práctica diaria. Espero sean tips clínicos, nada fuera de lo común. Les voy a mostrar el caso de cómo hacer una resina, una carillita de resina directa. Son casos de repente un poquito complicados porque es acoplarme a lo que ya está. Para mí es mucho más sencillo a veces cambiar todo el sector anterior que solamente hacer una restauración unitaria. Desafortunadamente, no todos los pacientes tienen esta gran opción de poder cambiar carillas o hacerse carillas en todo. Y en ocasiones, pues bueno, vamos a tener casos como este. Este es un casito donde el paciente asiste con nosotros para que le podamos cambiar la resina que trae en el 12 y en el 22. Una de las recomendaciones que les hago es utilizar esta lamparita es el Smile Light, pero tiene una parte padre. La parte padre que tiene esta lamparita es que cuando nosotros vamos a gestionar el color, lo que hago es que yo sé que existe la lámpara que trae dos focos, que tiene dual para grabar video, pero lo que hago en esta es que normalmente utilizo, no sé si se logra ver mi cursor, utilizo esta lamparita con mi celular. ¿Ok? Entonces lo que hago en el celular es bloquear en pantalla. No sé si se alcanza a ver en pantalla por ahí, Frank, mi celular. Sí, me veo yo en la cámara. Entonces normalmente lo que hago es que pongo el modo video, ¿ok? Como se logra ver aquí, pongo el modo video y normalmente bloqueo la pantalla. Mantengo el bloqueo de pantalla como se logra ver en mi pantalla y con este grabo lo que tenga que grabar. Y me permite hacer una toma de captura de lo que estamos trabajando. Aquí normalmente es la gestión del color. Para gestionar el color en las resinas, lo que primero hago es utilizar el colorímetro tipo Vita. Yo utilizo las resinas Curaray y las resinas Curaray se manejan con o están basadas en el colorímetro Vita, VitaPan clásico. Entonces lo que hago es que normalmente, con los dientes sin deshidratar, organizo mi colorímetro del más claro al más oscuro, como se logra ver, y trato de ubicar el diente que tenga la aproximación de tono a la restauración que estoy trabajando. Entonces, en este caso, utilizamos una 2, como se ve aquí, ¿ok? Y lo próximo que voy a hacer es colocar, aquí yo normalmente siempre trato de utilizar los colores de los que sospecho. Es decir, en este caso tenemos el A2 y normalmente utilizo dos colores, el A2 y el A3. ¿Por qué razón? Porque depende de la técnica. En este caso, la verdad es que en algunas ocasiones dependo de la resina que tengas en el consultorio, pero este caso lo hice multilaminar, el diente
12 lo hice multilaminar por capas, es decir, utilicé esmaltes, dentinas, esmalte cromático y dentina como tal. Y en el caso de este diente, ¿cómo se llama? Del diente 22, lo utilicé en monocapa. Solamente una sola resina, con una sola resina nada más. En este caso, el curaray se llama resina clásica. Entonces, lo que hago de entrada es colocar unas pequeñas lunetitas. Recomendación, no hagas bolitas porque de repente cuesta trabajo discernir el color por la parte geométrica que tiene este pedacito de resina. Entonces, normalmente lo que hacemos es colocarle un poquito de resina, ¿ok? Le ponemos la resina y la polimerizamos y eventualmente me ayuda a determinar cuál de los colores es. Recomendaciones. Normalmente cuando vamos a cerrar diastemas, como en este caso, y lo voy a hacer con una resina directa, recordemos que a nivel clínico, el ojo humano es más sensible al valor que al tono. Esto puede ser un poquito controversial. ¿Por qué razón? Porque si nosotros estamos trabajando en este sentido, se van a dar cuenta que si yo fuese a cerrar un diastema, por ejemplo aquí, y mi diente es A2, normalmente el color de resina que voy a utilizar por la cara proximal no va a ser A2, voy a utilizar un A3. ¿Por qué? Porque la teoría de color nos dice que cuando yo incremento la saturación, ¿ok? Disminuyo el valor. Si yo disminuyo el valor, eventualmente no va a ser perceptible al ojo humano. Esa es una. Dos, al tener menor cantidad de reflexión lumínica, la gente va a distinguir un poquitito menos el color, ¿vale? Ahora bien, entonces, ¿qué es lo que hago en este tipo de casos? Normalmente, cuando tengo restauraciones preexistentes, este es un tip que te puedo dar. Para identificar resinas viejas, en el caso de curaray, te vas a dar cuenta ahorita que la resina de curaray tiene fluorescencia. Entonces, una forma muy efectiva es, pues bueno, comprar una lámpara de fotopolimerizado, por ejemplo, como la Valo, que trae filtros de luz negra para que puedas identificarlo. El único tema de esto, pues es el efectivo, ¿no? El flujo de capital ahí. Entonces son lámparas un poquito más costosas. Pero si no tienes eso y no quieres invertir demasiado en una lámpara, puedes comprarte una lamparita de luz negra. Las puedes comprar directamente en Amazon o en Steren. Yo de repente las he comprado en Steren, porque tampoco tiene una vida tan longeva. Pero una lámpara de luz negra me va a ayudar a identificar la resina vieja, o bueno, la resina que esté presente dentro del diente. Y esto lo hacemos de la siguiente manera. Normalmente apagamos la luz del consultorio. Ay, espérame, aquí estoy. La luz del consultorio y lo hacemos de la siguiente manera como se ve en este video. Entonces apago la luz del consultorio, pongo la luz. Si te das cuenta, aquí tengo la identificación de las resinas curaray que están en el diente 11, que son mis pruebas de color. Veo la resina vieja que tenemos en el diente 22. Y entonces con una fresa de grano grueso, que es verde, de órico, empiezo a remover la resina. ¿Ok? Entonces, poquito a poquito voy apagando la luz, voy retirando la resina, ¿ok? Y con la misma, con raspadores, me voy auxiliando para retirar los excedentes de resina o la resina vieja que tenemos ahí. Y no retirar diente natural. Si te das cuenta, ahí tengo todavía en tercio medio y en tercio incisal. Me permite identificar con certeza dónde tengo diente y dónde tengo resina. Entonces, una vez que hacemos esto, el paso número dos es identificar qué es lo que voy a hacer. Como ustedes recordarán o sabrán, cerrar triángulos negros es muy complicado, principalmente en dientes donde tengo una forma triangular. La forma triangular en este tipo de dientes, en este tipo de casos, como te estarás dando cuenta aquí, hace que no tengamos papila. Entonces, uno de los primeros abordajes que yo hago para poder hacer este tipo de casos es sondear el sitio donde voy a trabajar. ¿Qué sitio voy a sondear? Básicamente voy a sondear por
mesial, ¿con qué se verá mejor? Por mesial y por distal. Esto me va a permitir determinar cuánto me voy a meter dentro del surco. Siempre que hagamos restauraciones para cierre de diastemas o para cerrar triángulos negros o disminuir los triángulos negros, porque, por ejemplo, este caso, si nosotros lo analizamos desde el punto de vista estético, si yo creara mi diente aquí, ¿ok? Yo puedo crearlo desde acá. Entonces, cuando yo lo hablaba con la paciente, yo hago mi contorno en este sentido. El tema es que la paciente quería que cerráramos ese triangulito por ambos lados. Si yo quiero cerrar el triangulito, entonces tengo que también colocar una restauración del lado distal del central. En este caso, la paciente me decía que ella prefería que solamente lo hiciera en un solo diente. Evidentemente, este caso va a terminar con limitaciones estéticas. Básicamente, ¿por qué? Porque yo voy a reconstruir como lo estoy poniendo aquí, en mi lado A, ¿ok? Y eventualmente me va a quedar un triangulito por mesial. Ahora, ¿cuál es la situación? La situación es que yo voy a invadir la mitad de lo que mida un surco sano. Entonces, esto es importantísimo. ¿Por qué razón? Porque me va a dar distintas pistas para poder aislar. Yo normalmente lo que hago, doctores, a lo mejor, les repito, esto puede ser controversial para algunos, pero es algo que me ha ayudado a dar resultados. Lo que hago es que con un lapicito, ¿ok? Con un lapicito, marco, déjenme ver con qué color se verá mejor, con azul. Marco con un lapicito donde se encuentra el nivel X gingival por las caras más proximales. Porque ese lapicito lo voy a dejar ahí por toda la eternidad, ¿ok? Es decir, yo voy a hacer mi sondeo, suponiendo, en este caso, mide 2 milímetros, quiere decir que yo voy a poder meterme 1 milímetro. ¿Esto por qué me va a ayudar? Porque esto me va a ayudar a seleccionar el tipo de dique que voy a ocupar. Normalmente para este tipo de casos ocupo o diques pesados o diques medianos con respecto al grosor. ¿Por qué razón? Cuando yo le ponga el dique, lo que va a suceder es de que la encía se va a ir hacia arriba. Y entonces, no sé si les ha llegado a pasar. A mí de repente me ha llegado a pasar que cuando aíslo muy extremo, ¿ok? La encía se va muy arriba y termino por invadir el espacio de la inserción supracrestal y eventualmente voy a generar una enfermedad periodontal. Algo que necesito es preservar la salud. Entonces, por esta razón lo que hago es normalmente sondeo, marco con un lapicito y a partir de ese lapicito yo ya sé cuánto voy a meterme subgingivalmente después de que esté aislado. ¿Por qué razón? Porque en el aislamiento lo primero que voy a hacer, doctores, es acondicionar mi dique. Normalmente para acondicionar mi dique, lo que utilizo es acetona pura. Acetona pura. Esta acetona pura, bueno, aquí en Puebla, como algunos sabrán, yo soy de aquí de la ciudad de Puebla, México, y entonces aquí en Puebla tenemos una farmacia que se llama Droguería Medina. Entonces, aquí lo podemos encontrar pura. Bueno, yo lo compro en esta tienda y no es comercial, pero lo encuentro puro. ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer es desengrasar el dique. Yo le llamo acondicionamiento del dique. ¿Por qué? El dique Nicton tiene una gran ventaja. Como te habrás dado cuenta, por la parte brillosa que es la que yo pongo hacia el paciente, le paso una gasita con acetona, solamente una pasada, porque la acetona lo que va a hacer es quitar esta grasita que trae el dique, ¿ok? Ahora bien, por la parte que está ceniza no lo paso. Esto me va a obligar a que el dique cuando quiera pasar sobre el diente va a entrar con mucha fricción. Pero, ¿cuál es la situación? La situación es que lo hago para que no me cueste trabajo invaginar el dique cuando yo baje cervicalmente el dique. Entonces, ¿qué es lo que hago? Primero le paso una pequeña gasita con acetona y después de eso, como les comentaba, pues el dique va a entrar con mucha fricción. Este caso no me va a generar problema porque tienes diastemas y está muy fácil de pasar. Pero entre más grueso sea el dique,
mayor resistencia al desplazamiento interproximal vas a tener. Esto nos va a permitir que si tienes puntos de contacto, principalmente en pacientes con atrición severa, con desgastes severos, donde hay superficies de contacto, vas a batallar mucho para bajar el dique. Yo he visto en algunas ocasiones por ahí que le ponen vaselina. Yo creo que funciona cualquier cosa. Sin embargo, a mí me gusta utilizar el lubricante a base de glicerina hidrosoluble. Este es el que usamos en el consultorio. Lo que hago es que le pongo un poquitito de lubricante donde lo desengrasé. ¿Para qué? Para que cuando yo aísle, lo pueda bajar perfectamente sin estarme peleando con el dique. Entonces, este es un consejo que nos va a ayudar a hacer muy rápido el aislamiento. Normalmente en este tipo de casos, la verdad es que ahorita lo van a ver, me quedé con un poquitito de tema ahí con la restauración, pero ya lo van a ver al final. Otra recomendación es que cuando quieras trabajar, hay dos opciones. Normalmente en sector anterior, que es donde trabajo mucho, utilizo mucho el arco Otsby, que es este, como lo estarás viendo. Entonces nos permite tensar hacia enfrente y hacia arriba, hacia los ojos. Si no tuvieras el arco Otsby, que no, si no mal recuerdo, es de la marca Angelus, puedes voltear el arco normal, el de Young, lo volteas, nada más tener precaución con la punta de la nariz, porque en muchas ocasiones la varilla se incrusta en la nariz. Entonces, esa es una recomendación. El aislamiento lo hacemos de la siguiente manera, como se los voy a mostrar ahorita. Trato de hacerlo, la verdad, lo más simple posible para que me ocupen de trabajar. Entonces, este es un dique mediano, Nicton, desengrasado por la parte brillosa y lubricado con glicerina hidrosoluble. Normalmente lo coloco y después de eso pasamos interproximalmente, ¿ok? Y lo bajamos. Normalmente yo soy súper fan de utilizar el explorador. Si tú tienes, hay gente que lo hace con espátulas, con IPC, con lo que quieras. Yo normalmente utilizo exploradores. Y a los exploradores, si tu explorador tiene una punta muy robusta, puedes sacarle punta con un hule abrasivo para metal, un hule gris, un hule rojo, le sacas puntita. Y normalmente lo que voy haciendo, como yo ya desengrasé el dique, lo que me va a permitir es poner un poquito de aire y solamente con el explorador se va invaginando por la misma presión el dique. Entonces, me permite tener resultados predecibles en este sentido. Si te das cuenta, el dique, ¿qué es lo que me está haciendo en esta zona? Lo que me está haciendo en esta zona es achatar la papila hacia cervical. Puede ser, si te das cuenta, por aquí todavía se alcanza a ver un poquito de vestigio de lápiz, pero normalmente dejo unas marquitas, si se alcanza a ver, quitas de la línea blanca, ahí estaba la encía. Tengo una pequeña discrepancia como de medio milímetro aproximadamente. Entonces yo ya sé cuánto me puedo meter a partir de este momento para que no me sucedan errores como el que tengo de este lado, ¿ok? Entonces, ahora bien, si tú te das cuenta, incluso empieza a salir el sarrito que el paciente traía del lado distal del diente central. Entonces, aquí es bien común, doctores, que de repente yo tengo casos así, pongo el dique pesado, el dique mediano y ¡pum! Me sale un pedacito de sarro ahí abajo. Entonces hay que limpiarlo, hay que generar las condiciones para que esto esté limpio. Entonces, una vez que lo hacemos, ahora sí, lo próximo que voy a hacer, me voy a rezar una diapositiva. Lo próximo que hago es una llave de silicona, porque no hice encerado de diagnóstico. Entonces aquí utilizamos la silicona de condensación Edge Label. Es una silicona que la hago directamente sobre el aislamiento para que no me cueste trabajo adaptar. Corto el flanco vestibular de la silicona y esta silicona la presento dentro de... Voy a bajar un poquito la recorto por la cara vestibular. Esto me va a permitir que entonces dibuje una silueta. Recomendaciones importantes aquí, doctor. La silicona de Edge, como es una silicona de condensación, para que te pueda reproducir de mejor manera la cara palatina, la caliento con mis manitas, la froto. Si eres medio flojito, pues la metes al microondas unos
10, 15 segunditos, dependiendo del wattaje que tenga tu microondas, y la silicona se calienta y entonces la pongo calientita para que me permita reproducir adecuadamente. Como te darás cuenta, aquí lo que hago es recorto con un flexón de punta redonda, ¿okay?, la silueta palatina. Esto me va a dar el escudo palatino o la forma palatina. De esta manera me evito hacer un encerado diagnóstico para un lateral, que de repente esto pasa mucho en la consulta. Tratar de hacer un solo lateral o un central, un bordecito, pues normalmente lo que hacíamos era tomar una impresión, vaciar el modelo, hacer el encerado de diagnóstico o incluso hacerlo a mano alzada. Lo que hago a mí, lo que yo hago en realidad es, primero tomo mi llave de silicona, ¿ok? Y lo que voy a obtener es esto, la famosa forma palatina. ¿Qué recomendaciones te puedo hacer aquí u observaciones? Número uno, la silicona debe de adaptarse perfectamente a la cara palatina. Número dos, si te diste cuenta, la silicona la hice cuando ya estaba aislado el paciente. ¿Por qué? Porque la verdad así me cuesta menos trabajo adaptarla o asentarla a la cara palatina. Entonces, y tres, lo que hacemos en este tipo de casos es, una vez que ya tengo la forma, aquí normalmente, como te habrás dado cuenta, con el lápiz lo que yo hago es trazo un borde incisal y más o menos me doy una idea de dónde van a quedar mis caras proximales. Y en función de eso, hago mi silueta. Evidentemente, pues tú ya decides, ¿no? Si quiero hacerlo. Lo que yo intentaba hacer era darle más o menos la misma altura que tenía el otro lateral. Por eso traté de como llegar a esa parte intermedia. Entonces, una vez que recortamos, lo que vamos a hacer es que esta silicona de condensación normalmente por naturaleza es hidrófoba, es grasosa. Lo que hago es que la limpio con una gasita, ya sea con acetona o con alcohol isopropílico. ¿Por qué? Porque lo que hago es colocar una capita de adhesivo normalmente en esta etapa. ¿Cuál es el adhesivo que normalmente utilizo? Yo utilizo normalmente tres adhesivos. Utilizo el Clearfield Universal Bond, me gusta mucho cuando tengo esmalte, y este siempre va acompañado de grabado total, ¿ok? Digo, grabado selectivo, perdóname. Grabado selectivo. Y además de eso, también puedo ocupar en algunas ocasiones, cuando tengo dentina expuesta, me gusta mucho ocupar el S-Bond, soy súper fan del S-Bond. Usaba el SE Protect, pero la verdad es que ya se me acabó. Pero es una excelente alternativa. Ahora bien, lo que hago es colocarle adhesivo sobre la llave de silicona y polimerizo. ¿Para qué? Para que pueda colocar una capa de resina y cuando la esté espatulando o cuando la esté inyectando en fluida, esta no se esté despegando y me quede porosa. Entonces me ayuda a reducir el riesgo de que me salgan poritos. No sé si te ha pasado que de repente estás haciendo una resina y al recorte o al pulido salen poritos y eso es una pesadilla. En vestibular, pues no tienes tanto problema para poder abordarlo y repararlo, pero para las caras palatinas o las caras proximales puede ser un dolor de cabeza. Entonces, lo que hacemos es, una vez que hago eso, ahora voy a colocar un teflón antes de empezar a colocar mi proceso adhesivo. Coloco un teflón a nivel cervical. Este, como te estarás dando cuenta ahí, se logra ver, doctor, la marca de lápiz a la distancia. No sé si lo alcanzas a ver, la marquita de lápiz que yo había trabajado. Entonces, colocamos un teflón para separar horizontalmente el dique de la preparación y me permita trabajar directamente sobre ello. Ahora, ¿cuál es el tema ahora? ¿Qué vamos a ocupar? Normalmente, yo soy muy fan de las resinas fluidas. Y aquí la verdad es que en México, Curaray sacó del mercado la resina OA3, que era una resina fluida, ¿ok? Opaca, A3. Esta era una resina que utilizaba mucho para las, ¿cómo se llama? Para las restauraciones en la unión o la interfase diente-restauración. Ahora bien, ¿cuál es la cuestión? Sacaron el OA3 del mercado, era una que creo que la sacaron hace un año, año y medio, pero introdujeron la dentina fluida en Curaray.
La diferencia, doctores, como te estarás dando cuenta en este ejemplo que te estoy poniendo aquí, en ambas tengo dentina, digo, este color A3, nada más que esta es una resina clásica, ¿ok? Lo pongo con rojo, creo que sea mejor. Es una clásica y esta es una dentina. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que esta clásica tiene un poco de más translucidez que esta. Esta dentina normalmente la voy a ocupar en la unión entre el diente y restauración. Entonces, lo que hago es areno el diente, ¿vale? Aquí normalmente lo que me gusta utilizar es siempre una recomendación es que a las bandas matrices, para los que les gusten las curiosidades, lo que agarro la banda matriz y con una tijera, literal como si fuera listón, le saco chinito. Entonces, este chinito lo que hago es que lo acomodo sobre los dientes en anterior. Y ya no estoy batallando con que lo sujeto, como te estarás dando cuenta, se hace un chinito y este chinito se envuelve por aquí y se envuelve por acá. Entonces me permite arenar el diente. Normalmente utilizo, bueno, yo uso Aquacare, utilizo 50 micras, pero son 52 micras, 53 micras, a aproximadamente 4.5 bars. Me van a decir por ahí, ah, es que es mucho, sí, sí es cierto que es mucho. Normalmente para este tipo de restauraciones se sugieren 29 micras. Sin embargo, bueno, pues yo utilizo 53 a 4.5, una pasadita muy rápida, como si estuvieras pintando. No tienes que detenerte. Lo pasas de forma muy rápida. Después de eso hago mi grabado, ¿ok? Evidentemente, pues lo grabo bien hasta el fondo, igual es el mismo adhesivo de Curaray, sigo el mismo ácido grabador. Una recomendación en el caso del adhesivo del Clearfill Quick es frotarlo y frotarlo con mucho odio. Entonces, como te estarás dando cuenta, aquí le pongo un poquitito de resina clásica, ¿ok? Por la cara palatina. Posterior a eso, doctores, lo que hago es que en esta unión que tenemos aquí, a ver, voy a estrabar un poquito mi. Avanza, avanza, aquí. La unión que tengo aquí, esta cara palatina es resina clásica, ¿ok? Posterior a esto, lo que hago es sobre esta zona, aquí. Ay, perdóname. Aquí le voy a colocar, en esta unión, le voy a colocar un poco de resina fluida de dentina A3. Esta me va a ayudar a incrementar la saturación. Este diente del lado derecho lo hice con dentina y esmalte, pero cometí un error. Abusé del esmalte cromático. Normalmente, el esmalte cromático, cuando tú abusas de él, el diente va a tender a verse grisáceo. Entonces, recomendaciones. El esmalte cromático está diseñado para colocarse en las caras vestibulares externas. Este no debe de exceder de grosores de 0.3 de milímetro, como mucho 0.5. Si tú excedes de este 0.5, lo que va a tener como consecuencia es que el diente se va a ver gris y entonces pierde valor. Se ven feos. Este diente en general, ahorita lo van a ver al final. No me quedé tan satisfecho porque me quedó un poquito grisáceo. Y cuando lo hice primero en una cita, cuando yo vi a la paciente a la semana para hacer el diente 22, decidí cambiar la estrategia y no utilizar esmalte y usar resina clásica. Y ahorita van a ver el resultado, la diferencia entre una y otra. Entonces, normalmente lo que hago es colocar un poco de resina por ahí, de dentina, ¿ok? Y posterior a eso, voy a empezar a conformar las caras proximales. Para conformar las caras proximales, normalmente lo que hago es colocar una banda preformada. Estas banditas preformadas que son para proximales posteriores, la coloco aquí y normalmente lo utilizo técnica dos manos, como se los voy a mostrar ahorita. Vean ustedes. Entonces, pongo la cara palatina, polimerizamos y una vez que tengo la cara palatina, voy a meter mi banda preformada y coloco un poquitito de resina fluida tratando de adaptar la cara palatina.
Aquí hay que tener mucho cuidado, doctores, de que la banda matriz, como la estás viendo, lo que hago es que la giro un poquitito por el borde incisal. Esto me va a permitir que el diente genere un poquito de torsión hacia la cara distal. Una vez que coloco esto por la cara distal, hago lo mismo por la cara mesial. Como te estarás dando cuenta, ya la resina opaca debe de estar, o dentina, debe de estar colocada en la cara, entre el diente y la cara palatina. Reconstruyo mi cara mesial y me va a quedar este pequeño, esta pequeña conchita. Y ahora sí, empiezo la estratificación de mis bordes de dentina. Pongo un churrito de dentina, polimerizo, pongo otro churrito de dentina, polimerizo, y en esta misma forma voy dejando los espacios muertos para poder colocar mi esmalte cromático. Les digo, aquí la verdad es que es importante, doctores. Yo les decía a los doctores este fin de semana que andaba por la Universidad Cuauhtémoc en San Luis Potosí, y a mis alumnos de la licenciatura, normalmente en odontología solamente dos personas no cometemos errores, creo, desde mi punto de vista: los que no ejercemos y los que no nos actualizamos. Normalmente todos los que ejercemos, entre más ejerzas, es cierto que la experiencia y el expertise que tú puedes adquirir va a reducir la probabilidad de errores, pero de repente por ahí alguien me decía hace tiempo: es que yo no he tenido errores en carillas o en resinas. Sí, claro, pero haces una resina al mes. Entre más resinas hagas, eventualmente te vas a dar cuenta que eres más rápido para aislar, eres más rápido para estratificar, para hacer ciertas cosas, pero eventualmente también te va a generar que a mayor proporción de casos, pues evidentemente también vas a tener mayor proporción de errores. Entonces, aquí la verdad que cabe recalcar que yo abusé del gris, como les digo, del esmalte cromático, justamente en esta zona, y ahorita lo van a ver como resultado. Pasa, sí, la paciente sí le gustó, no tenía problema con eso, pero como dentista la verdad es que tienes ese conflicto ahí. Entonces lo que hacemos es estratificar, como les comentaba, primero las caras, la cara palatina, solo para recapitular, la cara palatina con la llave de silicona, y una vez que conformé esto, conformo las caras proximales, ¿ok? Las caras proximales las conformo con las bandas matrices. Cuando yo voy a cerrar un diastema, en algún momento llego a utilizar los retractores ivory, entonces para separar un poquito el diente. En este caso no lo hice. ¿Por qué razón? Porque tengo un espacio muy grande interproximal cervical, y por esa razón decido solamente hacerlo con las bandas. Una vez que logro hacer esto, normalmente con un papel de articular voy a marcar mi macro textura. La macro textura, normalmente, ahorita les voy a mostrar la fresa que utilizo. Para recortar y pulir, normalmente utilizo la fresa C48. Lo que hago aquí como recomendación, doctores, para cuando los que les gusta hacer mucho carillas, lo que hago es normalmente marco mi arista mesial, marco mi arista distal, y entonces voy a tener a partir de eso un punto de contacto palatino posterior. Lo voy a marcar en verde. Y entonces estas zonas que voy a marcar en blanco van a quedar ligeramente redondeadas, apuntando hacia allá. Lo mismo que estas zonas van a quedar ligeramente redondeadas hacia el lado distal. De esta forma voy a entender que la percepción visual alterada va a dar la apariencia de que solamente la gente está viendo de arista distal, arista mesial. ¿Cuánto podemos esconder? Normalmente siempre les comento, del vértice de la papila, doctores, al arista mesial, casi siempre los dientes tenemos 1 milímetro. Esto me enseña a mí de que cuando yo tengo diastemas entre dos dientes que superan los 2 milímetros, definitivamente me va a costar mucho trabajo hacerlo. Pero cuando el diastema es de menos de 1 milímetro, de 2 milímetros, entre dos dientes, puedo controlar este tema. Por ejemplo, en este caso era de menos de 1 milímetro, me da la opción de hacer una base cuadrada en el diente con un cuerpo triangular. Ahora, esta es una. Dos, vamos a utilizar normalmente la macrotextura vertical para ayudarnos a disminuir la sensación de que el diente es muy ancho. En este tipo de dientes no marco textura horizontal, porque si no me va a dar la apariencia de que el diente es mucho más
ancho. Esta es una. Dos, si el diente es A2, normalmente, si el diente es A2, normalmente la resina que ocupo de dentina en el lado, en este diente que estoy trabajando va a ser una dentina A3. ¿Por qué? Como les comentaba hace rato, al aumentar la saturación, me disminuye el valor. Aunado a la macrotextura, normalmente la macrotextura la vamos a realizar con una fresita C48, que es una fresa multihojas, y la meto en este sentido, siempre yéndonos a la, el eje longitudinal del diente. Una vez que le paso esto, normalmente para mis sistemas de pulido, yo utilizo los sistemas twist. Los sistemas twist los vamos a encontrar en dos alternativas. Esta es la fresa para, de repente, para los doctores que de repente digan, bueno, es que Brasseler es una marca un poco costosa, sí, pero es una marca muy efectiva. Tienen, MDC tiene este kit, ok. A mí me gusta mucho este porque lo utilizo mucho en las fresas delgaditas para cortar a nivel cervical en este tipo de casos. Ahorita vas a ver, como lo estabas viendo en la imagen anterior, de repente el dique, cuando estás preparando o puliendo el dique, lo haces trizas, lo haces pomada. Entonces, normalmente estas fresitas me permiten ayudarme a cortar las caras proximales, cervicales, distales. Pero si no tuvieras este kit, entonces algo que sí no te puede faltar es esta fresa. Esta es de la, a ver, corríjame a alguien de MDC, la verdad es que siempre he tenido dudas si es la C48 o la C46, ojalá y ahorita me pudieran corroborar. Pero normalmente siempre les enseño esta figurita. Esta es de la marca Orico, ¿ok? Es una fresa multihoja que no nos va a permitir no dejar tantas marcas y es muy noble con el esmalte, no me corta casi el esmalte. También es muy recomendable para retirar resinas post-ortodoncia, cuando le ponen el bracket y demás. Entonces, normalmente lo que hago es que con discos recorto o con las fresas C48, caras proximales, cara vestibular. Y después de eso hago mi misma anatomía con este mismo disco. Para utilizar el pulido utilizo tres discos. Utilizo, bueno, cualquiera de estos tres. Normalmente puede ser órico, ¿ok? Igual viene prepulido o pulido. Puede ser Curaray o puede ser el sistema Brasseler. Hay muchas marcas en el mercado. La verdad es que estos discos tienen la gran ventaja de que, dependiendo de la compañía que tú utilices, unos traen óxido de aluminio a 10 micras y el fino trae a 5 micras, lo cual tienes la gran ventaja de que ya no tienes que utilizar pastas diamantadas. Recordarás que teníamos por ahí la técnica Karate Kid para pulimento, ¿no? Muchos de nosotros crecimos con esta, el sistema Jiffy, grano verde, grano amarillo, grano blanco. Después de esto, pasta diamantada 10 micras, pasta diamantada 5 micras, después óxido de aluminio en los rebordes marginales, después de eso desengrasábamos, borla de algodón, entonces es un proceso muy largo. Yo normalmente en casos como estos utilizo, la verdad es que creo que de cada 100 casos, 98 los utilizo con estos discos twist, solamente paso el prepulido, el pulido y tan tan. No me gusta darle mucho brillo porque entre más brillo tú le des, a mayor reflexión especular, vas a dar la sensación de que el diente es más grande. Entonces, tenemos que ser cuidadosos con estos pequeños detallitos para que el diente dé la apariencia de que no nos queda tan grande. Y el resultado clínico, de momento, bueno, al momento que terminé, es esto. Si te das cuenta, la encía se ve un poquito lastimadita, está todavía ligeramente deshidratado. Este es el resultado clínico que tenemos aproximadamente a los 10 días. Si te das cuenta, se ve bien, sin embargo, se ve ligeramente gris. Este caso en general es un poquito complicado porque el diente, en el caso del 13, a mí me cuesta mucho trabajo porque les dices al paciente, sabes que te hago un blanqueamiento para homogeneizar el color. Pero en muchos casos de estos, los pacientes te dicen, sabes que no quiero, y entonces ya no sé qué color tomar, si tomar el del 13, el del 11 o el del 12, que es el que trabajamos. Entonces trato de quedarme en un punto medio. Es cierto, en este diente la verdad es que al final yo lo vi un poquitito gris, sin embargo, algo clínicamente que casi no se notaba, ¿ok?
Entonces lo dejamos ahí. Este es el resultado final del diente 11. Si te das cuenta, la papila se ve sana. Aquí la verdad es que por premura el día de ayer se me olvidó traer las radiografías de dónde se ve, porque una gran ventaja que tiene Curaray es que la resina opaca y sus dentinas se logran ver también radioopacas. Entonces tienes un control radiográfico también desde dónde te estás clavando cervicalmente. Y lo mismito que acabo de decir, lo hice en una segunda cita para el diente 22. En el caso de este diente 22 es un poquito más complicado porque el diente es más triangular y en este solo habría que reconstruir del eje longitudinal hacia mesial. En el caso del 12, tuve la oportunidad de reconstruir toda la cara vestibular. Son dos variables, sin embargo, el resultado puede ser bastante predecible. Vean ustedes, este es el resultado con resina clásica de la misma casa comercial, pero a los 10 días. Si te das cuenta, el resultado es bastante, bastante bueno. Entonces, en un momento dado, depende mucho de lo que quieras hacer. Si tú me preguntas y no te quieres complicar la existencia, utiliza resinas clásicas, normalmente viene a 1, a 2, a 3, con una dentina opaca. ¿Cuál es el secreto de estas resinas, doctores? El secreto de estas resinas es, por ejemplo, si voy a ocupar una resina, puedo ocupar la resina clásica, que es esta, la de Curaray, no me acuerdo, el SX2, ¿ok? Se caracteriza porque aquí dice Classic. Esta junto con una dentina A3. ¿Para qué? Para aumentar la saturación y cuando tú pongas tu clásica no se vea la diferencia entre diente y restauración. Entonces, ese es como normalmente yo hago las resinas. Traté de hacerlo lo más breve posible sin que los aburriera, porque de repente hablar de tips clínicos a veces puede ser un poquito complicado. No sé si tengan alguna duda, por mi parte es todo. Un abrazo y nos vemos en marzo, el 2 y 3 de marzo en el MD Seminario. Gracias. Ojalá toda la gente pueda ir. Un abrazo. Feliz día.